sí, bueno, espérate, que te cuento el chaval este. Pues cogen y me suelta. Eres la bomba. Ay, sí. Hola. ¿Qué pasa? Y yo en plan, que no me expliques nada, que ya me lo sé. Que chistes con una mora, bombas. Madre mía, sí. Tía. ¿Qué? Tía, el del otro día. ¿Cuál? El que te dije antes. Ah, ese. El de los tobillos. Sí, y del... Sí. Mira, qué pesadilla. Qué repertorio tiene, ¿eh? Sí, repertorio. ¿Hay alguien? Estamos solas. Ah, guay, guay. Antes de que se me olvide, he conseguido el contacto del abogado, el del sindicato. Y me ha dicho que por ley nadie puede obligar a tu madre a que se quite el hijab. Ay, genial. Dios, muchas gracias, Dunia, de verdad. Te paso contacto ahora. Vale, vale. Bien. ¿Qué es esto? A ver, ¿tú sabes de dónde viene esto? ¿De qué país? A ver. A ver, mira. Chicas. ¿Sí? Que mis amigas os quieren conocer. ¿En serio? Sí. Guay, tía. Qué guay. ¿Qué les digo? ¿Que se pasen la semana que viene? ¿Os viene pues bien? Sí, tía. Claro. Tráelas cuando quieras, ¿no? ¿De verdad? Sí, claro, tía. Buah, genial. Mira, puntos negros, tía, que yo tengo un montón. Mira, ¿qué? Que mires. Mira. Que tengo ¿qué un montón. ¿Vas a tener, tía, madre? Que sí, de verdad. Yo creo que hace efecto, ¿no? 15 mascarillas de infarto. Muy bien. A ver, esto tiene lógica. Estábamos hablando que, a ver, vamos a quedar este finde y, no sé, vemos una peli, unas palomitas, sesión de belleza, mascarillas. A ver, ¿qué hacéis el sábado? Yo es que el sábado tengo una fiesta con los del Insti. Ramón, creo que no voy a ir. Pues te lo digo yo, tía. Tienes que venir a nuestro plan, que es mucho mejor, ¿o no? Claro. No te lo pierdas, ¿eh? Recetas de mascarilla. Potingues en la cara, me encanta. No me lo pierdo yo. Me flipa, fantasía pura. Sí, buah, esta canción me encanta, tío. Anímate, venga, venga. No. A ver, sube el volumen, ¿ves? Que te mazo, ¿no? Sube un poco más. ¿Por qué no vas a la fiesta de tus amigos? Sí, ya sé lo que va a pasar. O sea, humo, gente desconocida, gente nueva preguntándome por lo que llevo en la cabeza, por si quiero una copa, o lo de siempre. Ya, te entiendo. Pero aún así iría, tía, a la fiesta. Y más si me dices que van a ir todos tus amigos, no empieces con esas de no ir, que... ¿No voy qué? Pues tía, no sé. Yo con mis amigas, las de siempre, las del colegio, cuando empezamos a salir de fiesta, pues también pasaba, ¿sabes? Como tú. Porque pensaba, es que qué pinto en un parque, con el frío que hace encima. Si es que no voy a beber. Y yo qué sé, que al principio pues te da igual, ¿sabes? Pero luego empiezan a hablar de cosas de las que no te enteras porque no estabas. Se hacen un grupo de WhatsApp en el que no te meten. Y un día dejáis de ser amigas. No, no, eso no va a pasar. O sea, mis amigas son geniales. Bueno, y Cris, la conozco desde que éramos enanas. Y me conoce y la conozco y sé que pase lo que pase, seremos amigas siempre. Joder, tía, qué guay. Qué suerte tienes. Pues quiero conocerlas, ¿eh? Te van a caer bien. Seguro, seguro que sí.